Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro segundo de Samuel, capítulo 6. Reunió de nuevo David a todo lo mejor de Israel, 30,000 hombres. Se levantó David y partió con todo el pueblo que estaba con él a Baalá de Judá, para subir desde allí el arca de Dios, que llevaba el nombre de Yahvé Sebaot, que se sienta sobre los querubines. Cargaron el arca de Dios en una carreta nueva y la llevaron de la casa de Aminadad, que está en la loma. Uzad y Ahiud, hijos de Aminadad, conducían la carreta con el arca de Dios. Uzad caminaba al lado del arca de Dios y Ahiud iba delante de ella. David y la casa de Israel bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas, cantando con cítaras, arpas, adufes, sistros y cimbalillos. Al llegar a la era de Nacón, extendió Uzad la mano hacia el arca de Dios y la sujetó porque los bueyes amenazaban volcarla. Entonces la ira de Yahvé se encendió contra Uzad. Allí mismo le hirió Dios por este atrevimiento y murió allí junto al arca de Dios. David se irritó porque Yahvé había castigado a Uzad, y se llamó aquel lugar Pérez Uzá hasta el día de hoy. Aquel día David tuvo miedo de Yahvé y dijo: ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahvé? Y no quiso llevar el arca de Yahvé junto a sí a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a casa de Obededom de Gad. El arca de Yahvé estuvo en casa de Obededom de Gad 3 meses, y Yahvé bendijo a Obededom y a toda su casa. Se hizo saber al rey David: Yahvé ha bendecido la casa de Obededom y todas sus cosas a causa del arca de Dios. Fue David e hizo subir al arca de Dios de casa de Obededom a la ciudad de David con gran alborozo. Cada 6 pasos que avanzaban los portadores del arca de Yahvé, sacrificaba un buey y un carnero cebado. David danzaba y giraba con todas sus fuerzas ante Yahvé, ceñido de un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos. Cuando el arca de Yahvé entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, que estaba mirando por la ventana, vio al rey David
saltando y girando ante Yahvé y le despreció en su corazón. Metieron el arca de Yahvé y la colocaron en su sitio, en medio de la tienda que David había hecho levantar para ella. Y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Yahvé. Cuando David hubo acabado de ofrecer los holocaustos y sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre de Yahvé Sebaot y repartió a todo el pueblo, a toda la muchedumbre de Israel, hombres y mujeres, una torta de pan, un pastel de dátiles y un pan de pasas a cada uno de ellos. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Cuando se volvía David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, le salió al encuentro y le dijo: ¿cómo se ha cubierto hoy de gloria el rey de Israel, descubriéndose hoy ante las criadas de sus servidores, como se descubriría un cualquiera? Respondió David a Mical: en presencia de Yahvé danzo yo, vive Yahvé, el que me ha preferido a tu padre y a toda tu casa para constituirme caudillo de Israel, el pueblo de Yahvé, que yo danzaré ante Yahvé y me haré más vil todavía. Seré vil a tus ojos, pero seré honrado ante las criadas de que hablas. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oración. Grande eres tú, Señor Dios nuestro. Alabar, bendecir, glorificar tu santo nombre es lo que debemos hacer todos los días para alabanza y gloria de todo lo que tú has hecho por nosotros. Que estemos alegres, que estemos contentos todos los días porque nos gozamos de estar en tu presencia, y que así sea toda nuestra vida. Y ayúdanos a mantenernos fieles en tu seguimiento y a honrarte a ti cada día de nuestra vida. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que nos siguen a través de las redes sociales en este día domingo, día del Señor, donde agradecemos a Dios la vida, su amor, su misericordia, donde pedimos a Dios por cada uno de ustedes y donde pedimos a Dios y ofrecemos la Eucaristía por ti, por tu familia. Y ofrezco también la lectura de este capítulo número 6 del segundo libro de Samuel por ti, por todos los tuyos, especialmente por todos los enfermos a causa del COVID-19. Para que Dios pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos y le restablezca la salud. Y por todos los que han muerto a causa del COVID-19, para que Dios les perdone sus pecados y les permita gozar de su presencia en el cielo. Este capítulo 6 es importantísimo en el libro segundo de Samuel. Consta de 23 versículos, pero son 23 versículos cargados de una gran admiración, cargados también de una gran enseñanza para que tú aprendas a acercarte a Dios con un sincero corazón, para que aprendas a darle a Dios lo que a Dios le corresponde,
que es lo que nos ha presentado este capítulo 6 del libro segundo de Samuel, una clara enseñanza que nos da el acercarnos a la presencia de Dios y sobre todo el hacer como hizo David, que delante del arca danzaba, bailaba, es decir, se entregaba por completo en esa alabanza que se merece nuestro Dios, nuestro Señor. Y es que desde el versículo 1 aparece así: reunió de nuevo David a todo lo mejor de Israel, 30,000 hombres. Se levantó David y partió con todo el pueblo que estaba con él a Baalá de Judá, para subir desde allí el arca de Dios, que lleva el nombre de Yahvé Sebaó, que se sienta sobre los querubines. Entonces, desde este versículo 6, vemos cómo David ya va actuando. Lleva un gran ejército. ¿Para qué? Para ir a buscar el arca de la alianza y poderla llevar a donde él está viviendo. Pero va a suceder un hecho importante. Y ese hecho importante es que un hijo de Abinadad, donde estaba el arca de la alianza, va a morir porque va a tocar el arca de la alianza, que nadie, pero nadie podía tocar, ni los levitas podían tocar el arca de la alianza. Y este hombre llamado Uzzat fue el que tocó el arca de la alianza y fue el que encontró la muerte. Pero hay que tener en cuenta que a través de esta muerte va a aparecer un hecho importante. Y el hecho importante es que David no se va a llevar el arca de la alianza, sino que la va a mandar a casa de Obededón de Gad. Pero como Obededón de Gad aceptó el arca de la alianza, que la llevaran a su casa, la misma palabra de Dios nos va a expresar cómo el arca de la alianza, es decir, la presencia de Dios, va a bendecir grandemente a Obededón y a toda su familia. Y es que el versículo 11 de este capítulo 6 del libro segundo de Samuel nos da una bonita enseñanza para que tú no te olvides de llevarte a Dios para tu casa, para que Dios bendiga tu vida y para que Dios bendiga tu familia. ¿Qué dice el versículo 11? Escucha con atención. El arca de Yahvé estuvo en casa de Obededón de Gad 3 meses. Y Yahvé bendijo a Obededón y a toda su casa. ¿Por qué? Porque Obededón le abrió las puertas de su casa a Yahvé para que Dios fuera a vivir con él y con su familia. Y Dios le bendijo por esa bonita acción de abrirle las puertas de su casa para dejar entrar el arca de la alianza en su casa. Dios, Yahvé, bendijo a Obededón y a toda su casa, es decir, a toda su familia. Y es aquí donde nos tiene que motivar a nosotros esta bonita experiencia de este hombre con su familia, que le abrieron las puertas de su casa a Dios y Dios empezó a bendecir grandemente a este hombre y a su familia. Y eso va a conllevar que se fueron a decirle al rey David: oye, mira, como dice el versículo 12, Yahvé ha bendecido la casa de Obededón y todas sus cosas a causa del arca de Dios. ¿Por qué? Porque David tuvo miedo.
de llevarse el arca de Dios, el arca de la alianza, para su casa, porque no sea que alguien de su familia fuera a morir si tocaba el arca. Pero resulta que Obededón no le prestó atención a eso. Obededón le dijo sí y le abrió las puertas de su casa a Dios. Y al decirle esto al rey David, el rey David va a cambiar de parecer y se va a ir a buscar el arca de la alianza en casa de Obededón para llevarla a su casa. Porque ahí está el sentido de nuestra pertenencia para con Dios. Si Dios bendice grandemente al que se acoge a Él con un sincero corazón, ¿por qué tú no le puedes abrir las puertas de tu corazón a Dios? Para que Dios venga a vivir contigo, para que Dios venga a bendecir tu casa, para que Dios venga a bendecir tu familia, para que Dios le venga a conceder muchas bendiciones a tu vida y a la vida de tu familia. ¿Por qué? Porque el rey David, como dice el mismo versículo 12, fue David e hizo subir el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David con gran alborozo. Es decir, fueron a buscar el arca de Dios en casa de Obededón para llevarla a Jerusalén. Pero se llevaron el arca, como lo dice la misma palabra de Dios, con gran alborozo. ¿Qué quiere decir eso? Con gran alegría, con entusiasmo, con una entrega profunda, porque iban a llevar a Dios a su casa. ¿Y tú? ¿Por qué todavía no te has llevado a Dios para tu casa? ¿Por qué todavía no te has llevado a Dios para tu familia, para tu vida, para que Dios bendiga grandemente tu vida, como bendijo la vida de Obededón y la vida de toda su familia? Porque ahí está. No tenemos que oponernos a que las personas vayan a tener un encuentro con Dios, sino para darle esa cercanía, ese punto importante en medio de la vida, de alegrarnos cuando una persona decide llevarse a Dios para su casa, porque es así, porque es una bonita experiencia. Y yo te la hago saber a ti en este día, a través de este capítulo 6 del libro segundo de Samuel, de que le abras las puertas de tu corazón, de tu vida, de tu familia a Dios, para que Él venga a bendecirte grandemente, para que Él venga a concederte grandemente todo lo que tú le estás pidiendo. Pero tienes que alegrarte, tienes que estar entusiasmado y entusiasmada, tienes que desbordar la alegría en medio de tu vida y sobre todo esa preparación para dejar entrar a Dios en tu vida. No tienes que darte por vencido. Ánimo, no tengas miedo de abrir las puertas de tu corazón a Dios, de bailar, de danzar, de cantar, de llenarte de una gran alegría en medio de tu vida, porque Dios está contigo, está viviendo contigo, porque tú has decidido abrirle las puertas de tu corazón. Ánimo. No tengas miedo, que cuando eso pasa, Dios nos bendice grandemente y te da la capacidad de que tú veas todas esas cosas y puedas también acercar a muchas personas al encuentro de Dios. Ánimo, no tengas miedo de anunciar a Jesucristo, de anunciar a Dios, de anunciar todo lo que Dios ha hecho en tu vida y de cómo Dios te ha bendecido a ti, porque esa es la experiencia más bonita que tú le puedes llevar a esa persona que vas a traer al encuentro con el Señor, porque de ahí es donde parte toda nuestra cercanía para con Dios. Así que ábrele las puertas de tu corazón a Dios, las puertas de tu familia, las puertas de tu vida. Ábreselas a Dios para que Dios venga a vivir,
a toda plenitud. Venga a vivir con gran entusiasmo a tu vida y a tu familia, porque tú has decidido libremente abrirle las puertas de tu corazón, las puertas de tu vida, las puertas de tu familia a Dios, para que Él les venga a bendecir grandemente. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oramos a nuestra Madre María Santísima, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Si deseas ayudar a esta bonita obra de evangelización, tenemos la cuenta del Banco de América para que allí puedas ayudar de lo que sale de lo profundo de tu corazón. Te puedes comunicar conmigo a través del WhatsApp +58 414 520 58 37, y que Dios te bendiga.